Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Marisol y hoy vamos a ver una forma muy sencilla de editar nuestros videos utilizando un programa que ya viene predeterminado en nuestro sistema operativo Windows 10. Mira, acá yo ya tengo el video. Bastante sencillo. Y te voy a explicar cómo realicé este video, el cual tú puedes editar agregando tus imágenes favoritas y también cambiando los fondos. Este video tiene una duración de 1 minuto 39 y lo vamos a editar para mejorarlo o darle un toque más bonito. Porque no voy a decir un toque más profesional, porque el programa que vamos a utilizar es bastante sencillo, es muy básico. Vamos a detener esto. Ahora, este video, como te comentaba, lo creé de la siguiente manera. Realicé una presentación en PowerPoint. Acá, como la que estás viendo, o sea, esta presentación que estás viendo, y la convertí a video. Pero antes, mira, te voy a comentar que si tú deseas puedes descargar esta presentación, ya que en la descripción del video va a estar el link para que puedas hacerlo. Ahora, si tú quieres, la puedes editar de la siguiente manera, muy sencillo. Vamos a seleccionar esta imagen, menú contextual, y acá donde dice cambiar imagen, simplemente. Y cambias la imagen y escoges una de tus imágenes que tienes guardada en tu computador, tus imágenes favoritas. Y listo. También puedes cambiar o reemplazar el fondo acá donde dice formato del fondo. Dar formato al fondo, relleno con imagen o textura. Insertar imagen desde y acá entonces archivo y cambias el fondo. Al reemplazar la imagen, vas a quedar con la misma animación. Simplemente lo que reemplazas es la imagen. Y todas las animaciones que tienen son animaciones de entrada. En esta diapositiva, por ejemplo, acá se utilizaron el fondo y esta es otra imagen también. Mira, aquí vamos a desplazarnos el fondo y esta es una imagen. Y simplemente acá, formato, se cambió el color. Ya se le dio este color, una saturación del 0%. Ya teniendo lista o editada tu presentación, ahora la vamos a convertir a video. Entonces vamos a ir a archivo, exportar, crear un video. Acá la calidad de la presentación, vamos a escoger este que es el tamaño de archivo más grande con la calidad más alta, que es 1920x1080, en este caso calidad HD. Entonces seleccionamos acá, ya la calidad de presentación la más alta o la más grande. Y crear video. Acá entonces tenemos que ponerle un nombre y escoger en qué lugar lo vamos a guardar. Y vamos acá guardar. Ahora ya tenemos listo nuestro video. Lo vamos a seleccionar. Ya selecciono el video. Menú contextual. Abrir con. Y la aplicación fotos. Y la barra de herramientas agregará, eliminar, favoritos. Y acá donde dice, explora tu creatividad con este video. Entonces vamos a editar y crear. Y vamos a crear un video con texto. Vamos a esperar solo unos segundos. Y acá vamos a poner un nombre a nuestro video. Por ejemplo, paisajes, paisajes de invierno, de otoño, ya yo voy a poner paisajes. Aceptar. Tenemos entonces acá la biblioteca del proyecto en la cual tú puedes agregar más fotos y videos y el guión gráfico. Entonces acá tenemos temas, audio, ya. Cambia la relación de aspecto. Vamos a trabajar con esta relación que es la 16,9 o 16,9.
Puedes guardar tu video, exportar o compartir. Acá tenemos el guión gráfico. Podemos recortar este video, cambiar tamaño. En este caso, quitar las barras negras si hubiesen habido barras negras. Filtros, agregar un filtro, un texto, movimiento y efectos 3D. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar un texto. Vamos a poner un filtro a nuestro video, movimiento y por último efectos 3D. Y antes de los efectos 3D, antes de eso también vamos a agregar un audio, ya porque nuestro video no tiene audio. Vamos a comenzar entonces agregando el texto. Entonces aquí le vamos a poner un título. Ya como te dije, puede ser paisajes otoñales, paisajes de invierno. Y aquí estilo de texto animado, tenemos el eléctrico, relajado, aventura, afecto, alegría, píxel, fresco, poesía, estruendo. Vamos a ver, vamos a escoger, puede ser afecto. Y acá tenemos el diseño, mira, acá este ocupa toda la pantalla. Acá es la parte superior del video, el lado izquierdo, el centro, título 2, la parte inferior y el costado derecho. Vamos a escoger acá el diseño, la parte, ya que el título queda en la parte inferior de nuestro video. Entonces vamos a poner listo. Ahora vamos a agregar un filtro. Voy a avanzar acá y ahí tenemos mira, para que podamos ver entonces el video sin el filtro. Y ahora vamos a agregar, mira, acá tenemos ya este original sin ningún filtro. Tenemos aventura, gastado, iceberg, intenso, sepia, tenemos clásico. Ya voy a, mira, yo en este caso voy a seleccionar clásico y vamos acá donde dice listo. Ya tenemos el filtro, el texto y ahora movimiento. Esto se supone que le va a dar así como un zoom a nuestro video, acerca desde el centro, alejar, vamos a poner alejar del centro. Ahora tenemos acá también acercar izquierda, acercar derecha, alejar izquierda, alejar izquierda, pero vamos a poner acá alejar centro. Y vamos a poner acá listo. También tenemos acá la opción de ver nuestro video en pantalla completa. Acá vamos a salir de la pantalla completa. Ahora vamos a agregar el audio. Barra de herramientas, audio, música. Y como podemos observar, el programa ya viene con unos audios predeterminados que lo puedes utilizar sin ningún problema, ya sin ningún problema. Ya si no te gusta ninguno de estos, ya. Hay varios. Si no te convence ninguno de estos, puedes escoger uno desde tu archivo, en este caso desde tu computador. Mira, si te fijas acá dice sincronizar el video con el ritmo de la música. Vamos a dejar esta opción tal cual. Ahora vamos a seleccionar un audio desde mi archivo, en este caso desde mi computador, y acá seleccionar un archivo de audio. Y vamos a seleccionar un archivo entonces. Voy a escoger este. Y voy acá donde dice listo. A ver. Ya. Entonces ya tengo listo. O tenemos listo el texto, el filtro, el movimiento y el archivo de audio. Ahora vamos a agregar a esto efectos
3D, que esto como lo más llamativo que tiene esta aplicación. Mira, acá dice que, no dice, sino que justo está acá en segundo 5 del video y vamos a agregar entonces los efectos. Voy a agregar este, por ejemplo, mira, ahí tú tienes varios. Bola de neón, burbujas, cañón de confeti, cascadas, chispas eléctricas, burbujas, copos de nieve, corazones brillantes, destellos de estrellas, fogata, globos, hojas de otoño, ya son varios, mariposas, pétalos de rosa, pero acá vamos a escoger uno ad hoc con las fechas y vamos a escoger este adornos y vamos, mira, antes de verlo, vamos acá a disminuir el volumen hasta cero. Listo. Yo quiero que el efecto dure un poco más. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Vamos a arrastrar acá. Este es el inicio del efecto y acá es el final del efecto o donde yo quiero que termine el efecto. Y voy a detener. Y ahora voy a agregar otro efecto. Me voy acá donde dice efectos. Y voy a buscar este copos de nieve. Mira, y el efecto comienza acá, copos de nieve, pero yo creo que comience ya en el segundo 8 y que termine más o menos antes del minuto 39, ya el fin del efecto. Y volumen, disminuir hasta cero y vamos a ver entonces. Están los adornos y ahí comienzan los copos de nieve. Se escucha así entrecortado, pero al momento de realizar el video no se escucha así. Voy a detener, vamos a poner acá listo. Y ahora simplemente nos falta lo último que es exportar o compartir nuestro video. Entonces vamos acá a exportar nuestro video. Y como te había mencionado, este es un editor muy básico, muy sencillo. Y solamente estamos viendo, o si tú deseas también puedes cambiar otros efectos y ver lo que, o cómo el resultado final de tus videos. Si mejoran. En este caso yo creo que mejoró. Y vamos entonces acá donde dice exportar o compartir. Entonces vamos acá a exportar o compartir y vamos a seleccionar un tamaño de archivo. Ese que es la carga más rápida, pero la más pequeña, ya que la opción para correos electrónicos y pantallas pequeñas, M, que es la mejor opción para compartir en línea mediana, y L, que es la carga más larga y mejor para pantallas grandes. Yo en este caso voy a seleccionar M, y esto va a tardar un par de segundos. Y voy a pausar, vamos a pausar o voy a pausar. Y listo, no tardó un par de segundos, sino que tardó unos minutos. Y acá tenemos ya listo nuestro video. Mira, acá está donde se guardó. Lo guardamos acá en la siguiente dirección o ruta, en la siguiente ruta. Acá podemos ver en esta aplicación, ver en el explorador de archivos, ver en el explorador de archivos o compartir en medios sociales. Entonces vamos ahora a ver. Thank you.
listo. Así de sencillo fue editar nuestro video en solamente 4 pasos, 4 o 3 pasos. Y esto era lo que quería compartir con ustedes. Y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo, Marisol.